Spanish. I do. One. Who else? Like fluently or just some? Well. No, I'm from Mexico, so yeah, I could say that. Okay, good. Anybody else? I do as well. Good, too. But not all of you, is that correct? Me too. Okay. I think usually our meetings consist of people who are intermediate to beginner speakers. Okay. Then now I will do kind of like a mix. If that's too basic, let me know. If that's too difficult, let me know. And I have some slides that are in Spanish and in English. Apologies in advance because my brain sometimes cannot switch really quickly between one another one. Once I go into Spanish mode, you lose me. But anyways, I'll do my best. Then again, everybody, welcome. I'm happy to give this lecture. This is kind of like an introduction to cancer rehabilitation. And I am an associate professor in the Department of Rehab with the UT Department McGovern Medical School. Then let's start. Let me share my screen. Here we go. Can you see my presentation? Okay, then first disclosure of my financial relationships. I'm part of a CPRIT grant, but I basically do not receive money from anybody else. I mean, I don't even receive money directly. Okay, then we are going to start with like the basic. The basic is like, what exactly is PM&R? And then from there, I'll move into cancer rehab, and then we'll start going more into the Spanish. Then what is PM&R? Then physical medicine and rehabilitation is also called physiatry and is a branch of medicine that makes emphasis on the prevention, diagnosis, and treatment of disorders. Any disorder, particularly the ones that are related to nerves, muscles, and bones, then may produce a temporary or permanent impairment. Then if we look at this definition, basically we want to do prevention, diagnosis, and treatment, and anything that is related to function. Then we look at cancer rehabilitation, es rehabilitación oncológica. Es el cuidado médico, is the medical care que se debería integrar al cuidado de los pacientes that should be integrated throughout the oncology care continuum. And is delivered by trained rehabilitation professionals who have within their scope of practice to diagnose and treat patients with physical, psychological, and cognitive impairments. Entonces, cualquier persona que tenga un diagnóstico oncológico de cáncer, que tenga un problema, bien sea físico, psicológico o cognitivo. And please feel free to unmute yourself and tell me if you don't understand or if I'm going too fast or if you have any questions. I mean, I wish we can do this in person and it can be a little bit more interactive, but just make sure that you mute yourself. Okay, in an effort, then what do you want to do? You actually want to provide your expertise to these patients. And then what you want from them or what you want to do is to maximize or maintain function. And I will explain a little bit more. If possible, reduce the symptom burden, maximize independence, and improve quality of life. Entonces, queremos, en lo posible, mantener la función, mejorarla si es posible, mantenerla y aumentar la independencia de estos pacientes. Bueno. Cuando hablamos de función, función tiene una relación directa con la calidad de vida, ¿okay? Entonces, when we talk about function, función es todas las cosas que hacemos todos los días. Hablar, comer, peinarse, caminar, ir del cuarto al baño, en algunos casos manejar o tomar el bus. Son todas las cosas que hacemos todos los días. Hablar, pensar, oír, comunicarnos, ¿no? Function are all the things that we do every single day without even thinking. Entonces se correlaciona directamente con la calidad de vida. ¿Por qué? Porque en el momento que hay algo que no podamos hacer, la calidad de vida normalmente se deteriora, disminuye la independencia y tiene un impacto directo sobre la calidad de vida. Por ejemplo, durante un partido de fútbol hubo una fractura en el pie y se necesita tener una bota durante unos cuantos semanas.
Entonces, ir al baño es difícil, caminar es difícil, subirse y bajarse el carro es difícil. Entonces, en la medida que la función cambia o se deteriora, impacta la independencia, por lo tanto, impacta la calidad de vida. Y esto es algo que vemos muy comúnmente en los pacientes oncológicos. Entonces, bueno, en inglés es function and quality of life y básicamente en español función y calidad de vida. Bueno, entonces, ¿cuándo es la rehabilitación oncológica importante? Es importante todo el tiempo, ¿no? And cancer rehabilitation is very important throughout the whole oncology care pathway, ¿no? Desde el momento del diagnóstico hasta el momento, bien sea de, si podríamos decir cura, no sé, o el final de la vida. En todo momento es súper importante. Entonces, antes del tratamiento se puede llamar prerrehabilitación y más que nada es como prevención, donde estamos evitando el deterioro de la función, pero también prevención lo podemos tomar como pacientes o personas que no han sido diagnosticadas que pueden prevenir cualquier cáncer, ¿no? Hay aproximadamente, sí, son 7 cánceres que se pueden prevenir con la función física, con la actividad física. Entonces ya empezamos por ahí, que ya empezamos con prevención. Ahora, en el momento del diagnóstico, ya empezamos a prevenir problemas que se pueden presentar en el futuro. Por ejemplo, hablemos del caso de una mujer que ha sido diagnosticada con cáncer de seno, va a recibir una mastectomía, le van a quitar básicamente una resección de los nódulos linfáticos y después de eso va a recibir radiación. Entonces, en este caso, ya estamos pensando que esta persona va a tener problemas de movilidad con el hombro, ¿no? Por la fibrosis y los cambios anatómicos secundarios a la mastectomía y la fibrosis posiblemente que se va a producir por la radiación. Entonces, estamos ya anticipando los problemas que vienen. Son problemas funcionales que vuelve y juega, afectan la independencia y la calidad de vida. Entonces, ¿qué podemos hacer? Vamos a actuar proactivamente. Entonces, en vez de esperar a que vaya y tenga cirugía y tenga la radiación y después decir, uff, no, la movilidad al hombro definitivamente se disminuyó. Entonces, vamos a empezar a ser agresivos desde el principio, proveer educación y empezar, por ejemplo, con ejercicios de movilidad y de estiramiento para ese brazo, y no solo eso, sino de postura, para ya empezar a entrenar a la paciente y que tenga menos problemas de movilidad, ¿okay? Entonces, before treatment, pre-rehabilitation is basically to prevent any functional problems that can come with the cancer treatment or sometimes the cancer itself. Durante tratamiento, a pesar de que rehabilitación se llama rehabilitación, que quiere decir que hay un impacto o algo que pasa en la función y la función se rehabilita o se intenta mejorar, por ejemplo, alguien que está en un accidente de tránsito, en un accidente de carro, tiene muchas fracturas y hay un momento claro donde la función se deteriora. En los pacientes oncológicos es un poco diferente, porque por una razón u otra, la función se va a seguir deteriorando muchas veces de maneras diferentes. Es una persona que a lo mejor está sana, empieza, digamos, a lo mejor con un poquito de fatiga, después va a tener cirugía, después, por ejemplo, puede empezar radiación, después quimioterapia. Entonces, cada vez que están recuperando la función, va a haber algo que puede deteriorar esa función, de la misma manera o de maneras diferentes. Entonces, es básicamente como estar enfrente al juego, o sea, prevenir lo que se pueda y estar en la jugada, ¿no? Si van cambiando las cosas, ver cómo van cambiando y tener acciones que se dan, digamos, en un momento adecuado. Y pues también que sean adecuadas, no solo para el momento en el cual el paciente está en su tratamiento de cáncer, pero también que sean específicas para esa persona. Y tenemos después tratamiento que puede ser bien sea en la recuperación, cuando ya acaba todo tu tratamiento, en el momento de recuperación, puede ser también lo que llamamos survivorship o sobrevida o hacia el final de la vida. Entonces, nuevamente tenemos before treatment. Some people would divide it in four phases, but I just feel like it's easier just to see it this way. It's before treatment, during treatment, and after treatment. I think that initially was described as four phases, but I think that when you look at it this way, it looks pretty simple. Okay, entonces lo tengo acá en español, antes del tratamiento, durante el tratamiento de soporte, o sea, como soporte y después del tratamiento, bien sea recuperación,
la sobrevivencia o el final de la vida. ¿Alguna pregunta hasta ahora? No. Okay. And the ones that have less Spanish, are you following me? Okay, I'll try to speak really slow. That's hard for me, but I'll do my best. Okay. Who can we help? If we think about cancer patients, somebody may say, well, they don't have any problem. I mean, some of them, they're pretty healthy and they're okay. And then until you get into cancer treatment, some people may have some functional impairments, but most of them. Then if we look into the literature, some papers have been published, and this is one specific paper. In general, it has been reported anything in between 70 to 90 something for percent of patients with impairments, with functional impairments, o sea, con problemas de la función. Entonces, este fue un estudio donde se quería ver qué pacientes tenían problemas con la función. Se hizo básicamente en outpatient setting, sí, outpatient. Y lo que hicieron fue que le dieron un cuestionario, un survey, a los pacientes para que lo completaran. Y estos pacientes tenían, reportaron alrededor de 72% de los pacientes que tenían por lo menos un problema funcional. Es bastante alto. El resto de la literatura es mucho más alto que esto, pero en este específico fue más o menos un 72%. De estos pacientes que tenían cualquier síntoma relacionado con el cáncer o el tratamiento de cáncer, más o menos 66% dijeron que tenían un problema funcional, tenían un problema con la función. Y más o menos el 24% tenían problema caminando, ambulando, with ambulation, y 20% con balance o decreased balance. Después lo que hicieron fue que miraron las notas de todo el, que se habían hecho de todos los pacientes y buscaron la documentación y lo que encontraron es que solamente 49% de las notas describían algún síntoma de los pacientes. Y aún más, solamente 6% de estas notas describían problemas funcionales, ¿no? Tenemos más o menos un 66% de pacientes con problemas funcionales y solo se está reportando un 6%, ¿no? Podemos ver la diferencia y una discrepancia bastante importante. Spanish. Sorry. Okay. Una discrepancia bastante importante entre los dos. Una diferencia bastante importante. Esto nos puede decir varias cosas. Podemos pensar, por ejemplo, que no estamos preguntando. Que cuando uno no pregunta, no sabe, ¿no? Voy a cambiar otra vez inglés. When we switch, when we go back to cancer patients and they go to appointments, they're really worried about their cancer and cancer treatment. Then most of them, they're not going to report like, hey, I'm feeling weak, or I really cannot move my arm, or I feel like swelling, or I feel some different symptoms. They're really focused on their labs. They're focused on to see if they're able to get the next chemo, if they're getting a CT scan to follow the progression of disease, what's going on. Then most of these patients will not report the symptoms. Then we have to ask the questions. Yo siempre le digo a los residentes, si uno no pregunta, no sabe. Entonces es muy importante preguntar y pues ahí es cuando un médico de rehabilitación oncológica es súper importante porque básicamente es la persona que se va a encargar de hacer este screening, de hacer estas preguntas, de evaluar estos pacientes comprensivamente para poder detectar los problemas que existen, muchas veces síntomas, problemas funcionales y demás. Okay. Any questions so far? No, okay. The other thing about cancer rehab, and this applies to any rehab in general, we are multidisciplinary. We love working with people. We are not isolated. We work with a big team. But for cancer rehab, we have to keep in mind that we have to work with two different teams. One is the cancer team, and the other one is the rehab team. No, trabajamos con el grupo oncológico y a la vez trabajamos con el grupo de rehabilitación. Y pues el grupo oncológico incluye el oncólogo, cirujano, el médico de radiación, a veces también el radiólogo, por ejemplo. Y el grupo de rehabilitación como tal incluye fisioterapeuta, terapista ocupacional, fonoaudióloga, speech therapist. Y hay que coordinar entre todos, ¿no? Como tomar la parte del cáncer, the oncological team, and
bring it together with the rehab team. Y estos son otros los roles de un médico de rehabilitación oncológica. También hay otros equipos con los cuales trabajamos muy cercanamente, como supportive care, palliative care, y they can provide a lot of support for different issues, including some of the symptom control. We do some of the symptom control, but they do a lot of it, and integrative care or integrative medicine whenever it's present. Okay. Entonces, cuando vemos un paciente en la clínica, ¿no? El paciente viene a nosotros, ¿qué es lo primero que debemos hacer? Pues lo primero es establecer un baseline y entender qué está pasando con ese paciente. ¿Tiene hipertensión? ¿Tiene peripheral vascular disease? ¿Tiene cardiac disease? ¿Tiene diabetes? ¿Qué problemas médicos tiene? Para poder saber desde dónde estamos empezando, como lo harían ustedes haciendo cualquier evaluación de cualquier paciente, ¿no? Empezamos con past medical history, past surgical history, medications, allergies. Pero también nos vamos a detener en otros puntos que son importantes, como el nivel de acondicionamiento físico. ¿Estos pacientes son capaces de caminar? Estoy hablando con alguien que es un atleta. Por ejemplo, yo tenía un paciente que hacía como estas cosas de caminar de resistencia, donde tienen que cargar un backpack o morral y caminan durante días en diferentes sitios. Pacientes que han sido casi atletas, que hacen 4 a 6 horas de ejercicio al día, versus pacientes que simplemente son activos durante el día o pacientes que a lo mejor lo único que hacen es ir al correo, al mailbox, que quedan frente a la casa y hacen eso 2 veces a la semana. Y esa es una gran mayoría de los pacientes. Entonces tenemos que entender de dónde vienen. A lo mejor están caminando con un caminador, con un walker, con un bastón, es un cane, y tienen una función ya bastante deteriorada, son bastante sedentarios. Entonces es importante entender quiénes son y de dónde vienen, cómo es la función. Basado en estos, ya tenemos nuestra evaluación y empezamos también a trabajar en la educación, cuando vamos a educarlos en lo importante que es las intervenciones que vamos a hacer. Por ejemplo, una de ellas puede ser ejercicio. Por ejemplo, en el caso que les describí de esta mujer que va a tener mastectomía y radiación, puede ser aumentar la movilidad, ejercicios para estirar y para mantener la movilidad del hombro. Vamos a hablar mucho de health promotion, que son las ramas increíblemente importantes en el paciente oncológico, que son cirugía, ejercicio, dieta y disminución del estrés, que son las cosas que nos van a ayudar con muchas cosas, pero incluida la sobrevivencia, que tengan menos síntomas, ayudarlos durante el camino que van llevando, y también coordination of care, ¿no? Coordinar el cuidado de estos pacientes entre el grupo oncológico, el grupo de rehabilitación, pero no solo eso, sino tener en cuenta cuáles son los objetivos del paciente y alinearnos con los objetivos del paciente, ¿no? You have to keep in mind that this is patient-centered care, and you have to align with your patients, whatever is important for them based on resources, beliefs, education, whatever is important for them, you have to try to align with them. Also making sure that you're providing education, good and excellent treatment, but you have to make sure that you put all of it together. The cancer, the rehab, the patient, and make sure that we are all surrounding the patient and we're providing patient care, center care. Un poquito de manejo de síntomas. Por ejemplo, nosotros manejamos mucho constipation, o en español es estreñimiento, que es para los pacientes que están teniendo problemas yendo al baño, pero depende. Por ejemplo, a veces tienden a estar un poquito más con supportive care, a veces con nosotros. El nuestro generalmente no necesariamente es secundario a opioides, pero puede ser más por problemas como un neurogenic secundario a una metástasis en el cerebro o un problema muscular o alguna lesión en la espina dorsal, ¿no? Spinal cord injury or brain injury or a neurological problem that is affecting the way that the patient is going to the bathroom. Then vamos a hacer ese assessment y vamos a manejar algunos síntomas, sobre todo fatiga, por ejemplo. Son síntomas que nosotros podemos manejar bien y pues por eso mismo trabajamos con otros equipos para que ellos nos ayuden con el manejo de otros síntomas. Como por ejemplo, nosotros hacemos el dolor relacionado con músculos, mientras que si es un dolor más relacionado con el tumor mismo que requiere opioides, ese sería un paciente que podríamos manejar en conjunto con supportive
care y cuidados paliativos. Bueno. Entonces, como dijimos antes, historia clínica, muy importante conocer la historia oncológica, porque si uno no sabe qué tratamiento va a tener el paciente, no puede entender la magnitud. O sea, no es lo mismo tener una mastectomía radical versus tener una lumpectomía. Es muy diferente entender cuál es el tratamiento y el tiempo en el que viene y la urgencia. Hay ciertos tratamientos en oncología que son muy urgentes y hay ciertos que no. Ahora, tampoco es que se puedan dejar años, pero a veces hay hasta surveillance. Por ejemplo, para prostate cancer hay pacientes que no tienen intervención, sino que les hacen surveillance. Entonces debemos entender cuál es la historia oncológica, qué es lo que ha pasado ya y cuándo fue y qué tratamientos van a recibir para ayudarnos a enfocar nuestro como tratamiento de rehabilitación mejor. Sin duda, como ya dijimos antes, entender el nivel de actividad física y de dependencia y una parte muy importante es la historia del paciente, dónde vive, con quién vive, tiene transporte, vuelve y juega. No es lo mismo un paciente que vive en la ciudad y tiene una buena familia que lo puede ayudar versus alguien que vive en el campo y no tiene soporte, vive solo, se le dificulta manejar. Entonces tenemos que ajustar bastante el plan basado en los recursos que este paciente pueda tener acceso. Los tipos en general, esto es muy general, los tipos de tratamiento oncológico, oncology treatments are the following. Entonces, cirugía que puede venir con o sin reconstrucción, a veces en el mismo momento de la cirugía se hace reconstrucción, a veces la reconstrucción viene más tarde, por ejemplo, para la mastectomía, algunas mujeres hacen una reconstrucción tarde y la hacen en varias cirugías a veces deciden que no. Radiación, quimioterapia, terapia hormonal, y inmunoterapia o terapia target. Esto es como, digamos, que lo más común que vamos a encontrar. Ahora, una de las más prevalentes ahora o que se encuentran mucho más es la inmunoterapia, que hace unos años atrás no había tanto y definitivamente ha cambiado el tratamiento de cáncer. Normalmente no produce tantos efectos secundarios, el paciente lo tolera muy bien y son pacientes con cánceres muy agresivos que reciben inmunoterapia y siguen viviendo con una calidad de vida excelente y pueden seguir viviendo que con el tratamiento convencional que existía antes, posiblemente ya hubieran fallecido. Bueno, ¿qué es un cancer survivor? Cuando hablamos de survivor, entonces, la definición pasada, o the definition that we had in the past, was somebody that their cancer was treated completely, didn't have any evidence of disease, and in some places actually was described as patients that were free of disease for the past 5 years. Entonces, en el pasado creíamos que un cancer survivor, un sobreviviente de cáncer, era alguien que ya no tenía tratamiento, que no tenía enfermedad y posiblemente que habían pasado 5 años desde el momento en que se había diagnosticado o se había dado a luz que no tenían enfermedad. Entonces, vino el Centers for Disease Control and Prevention, CDC, y cambiaron en la descripción y dijeron, no, no, tenemos que cambiar esto. Y lo cambiaron a lo siguiente, cancer survivor es cualquier persona que ha sido diagnosticada con cáncer desde el momento de su diagnóstico hasta el final de la vida. Eso se considera un cancer survivor. Entonces, cancer survivor is defined as anyone who has been diagnosed with cancer from the time of diagnosis throughout the balance of his or her life. Y eso es importante porque cuando lean artículos o cuando estén hablando de definiciones para entender que un survivor o un sobreviviente de cáncer es básicamente cualquier persona diagnosticada. No quiere decir que están libres de enfermedad. Bueno, entonces, como habíamos dicho antes, una parte que es muy importante para rehabilitación es como el antes de, ¿no? Como dijimos, digamos que la manera normal de tener rehabilitación es que algo pasa, un stroke, un accidente, y después intenta recuperar la función. En oncología siempre estamos atrás, vemos lo que va a venir y ya sabemos que va a haber problemas. Entonces, se ha trabajado mucho en algo que se llama pre-rehabilitation. Esto es un modelo que ya existía antes para problemas como, por ejemplo, rodilla, ¿no? Habían hecho estudios donde vieron que los pacientes que tenían reemplazo de rodilla y que hacían terapia antes de tener el reemplazo, el outcome era mucho mejor. Entonces, este concepto ya como que viene dando vueltas ya durante varios años. Entonces, en cáncer se empezó a pensar, bueno, pues a lo mejor se puede hacer. Entonces, les voy a mostrar uno de los estudios
es un estudio para donde los pacientes iban a recibir cirugía para un cáncer colorrectal. El estudio incluyó 202 pacientes que estaban planeados para tener una cirugía electiva, ¿no? A veces la cirugía tiene que ser urgente, 1 a 2 semanas, a veces se puede demorar un poquito más. Estos tenían cirugía electiva porque tenían un cáncer colorrectal primario que ya se había sido diagnosticado por medio de una biopsia. Y hicieron dos grupos diferentes. Un grupo, The First Arm, fue el grupo de prerrehabilitación, que incluyó 104 pacientes, y el segundo grupo es un grupo que no tenía prerrehabilitación y fueron 98 pacientes. Normalmente la media de lo que participaron los pacientes fue como 29 días. Entonces, lo que encontraron es que para los pacientes con un estadio 3 de cáncer colorrectal, la prerrehabilitación fue asociada con una mejoría de la tasa de sobrevida sin enfermedad, o sea, libre de enfermedad, a un 73.4%, comparado a un 50.9% de pacientes que no hicieron pre-rehab, ¿okay? Then, for stage 3 colorectal cancer, the survivorship at 5 years disease-free for the patients who received pre-rehab was 73.4%, versus the patients that didn't receive it was 50.9%. Then you already can see the difference. It's very big. It's like almost 25%. It's pretty large difference. Bueno, y después lo que miraron también es que, mejor dicho, que la prerrehabilitación de manera independiente sí ayudaba a la sobrevida libre de enfermedad, después de ajustarlo por varias variantes. Bueno. Ay, perdón. Déjame ir para atrás. Ok. Entonces, este es otro donde estamos hablando, otro estudio que también está mirando un poco la sobrevivencia, survivorship, de estos pacientes con cáncer, pacientes oncológicos. Lo que hicieron fue combinar dos estudios. A mí me parece que es como que muestra cosas bien bonitas. Pusieron dos estudios randomizados juntos y que tenían las mismas intervenciones, los dos, basados en calidad de vida. Entonces, unieron los dos y el estudio combinado tenía 61 pacientes con cáncer gastrointestinal avanzado que recibieron quimioterapia y radiación. 29 de esos 61 pacientes recibieron de 6 a 8 sesiones de 2 a 3 veces a la semana que incluían ejercicio y educación y técnicas de relajación. Y 32 pacientes recibieron el cuidado usual, que es usual care, que es básicamente van al médico lo que el médico les diga, ¿no? Patients will go to the oncologist and they may say, hey, just come back for your follow-up, we don't know, but we consider that's the usual care. Y lo que encontraron es que en los pacientes que hicieron esta prerrehabilitación de educación, ejercicio y mindfulness y técnicas de relajación, 77.8, casi 78% de estos pacientes lograron completar todo el tratamiento, la quimioterapia y la radiación, comparado con un 38%, es significativo, que fue el grupo que no hizo prerrehabilitación. Entonces ya tenemos que, o sea, una intervención tan sencilla como proveer educación, ejercicio y relajación, hace que este porcentaje de pacientes termine el tratamiento y este no, ya es una diferencia bastante grande por una intervención tan, pues en general, sencilla de poder aplicar. También miraron hospitalizaciones y se vieron 5 hospitalizaciones en el grupo que tuvo la prerrehabilitación, la intervención, el ejercicio, educación y técnicas de relajación, comparado a 14, más del doble, en el grupo que no tuvo nada, tuvo standard of care. Después miraron a subgrupos y encontraron lo mismo, que es que no recibieron prerrehabilitación. Entonces ahora nos vamos a mover un poquito en physical activity and exercise. Then let's talk about physical activity and exercise. Okay, now I want you to mute and somebody has an idea if you know what is the difference in between physical activity and exercise. ¿Alguien sabe cuál es la diferencia entre ejercicio y actividad física? Walking could count, caminar, por ejemplo, y ejercicio es el mismo
Levantar pesas es un ejercicio, o correr es un ejercicio. Actividades físicas es todos o muchas partes de, o es un, como se dice, global, y ejercicio es una parte de actividad física. Muy bien, you got it. Es la primera persona que me ha contestado esta pregunta. Muy bien. Bueno, empecemos por acá. Lo más importante para cualquier paciente, para prevenir el cáncer, y cualquier paciente con cáncer, es promover la actividad física con pacientes con o sin cáncer, y con cáncer, antes, durante y después. Pero ahora, tal cual, muy bien, hay una diferencia entre actividad física y ejercicio. Exactamente eso. Actividad física es como todo, ¿no? Todo lo que uno hace para moverse. Cuando uno deja el carro parqueado y va al supermercado y va caminando, eso es actividad física. Cuando uno se para la silla, es actividad física. Cuando uno hace cosas de recreación, es actividad física. Entonces se dividen en varias categorías: occupational, sports conditioning, household and other activities, que ya lo voy a poner en español, y ejercicio. Exactamente, es un subtipo o una partecita de toda la actividad física, que es algo estructurado. Es como decir, bueno, voy a ir a una clase de yoga. Entonces tiene un principio, tiene un final, tiene un goal establecido, y es repetitivo. O sea, voy a ir a esa clase, la completo y ya está. Eso es un ejercicio, ¿no? It's planned, structured, repetitive, and has usually an objective, and it helps us to improve or maintain the physical fitness. Both are really important. And then you will see that both are kind of like sometimes interchange. Entonces, actividad física, cualquier movimiento del cuerpo producido por cualquier músculo que termine en un gasto de energía, un consumo de energía, bien sea de ocupación, el trabajo, no sé, una cajera que está pasando las bolsas constantemente, por ejemplo, o nosotros viendo pacientes que nos estamos sentando, nos ponemos de pie, vamos de un cuarto al otro. Deportes, transporte, que es como el que describí antes, que es ir a coger el bus o caminar hasta el carro y llegar a un sitio, subir al segundo piso de un edificio, actividades del hogar, barrer, limpiar, doblar la ropa, cocinar, todo lo que se hace en la casa, y otras actividades. Ahora, ejercicio es una subcategoría mucho más chiquita de la actividad física, planeada, estructurada, repetitiva y con un propósito específico que mejora o mantiene los componentes del estado físico. Entonces, ¿cuáles son básicamente los tipos de ejercicio que tenemos? Son aeróbico, de resistencia y flexibilidad. Los tres son súper importantes y los tres son diferentes. No son el mismo ejercicio. Entonces, varios estudios han mirado los beneficios del ejercicio en los pacientes con cáncer y han encontrado que pueden ayudar para varios síntomas. Generalmente la fatiga es el síntoma más común en todos los pacientes con cáncer, independientemente del tipo de cáncer. Podría ayudar en la neuropatía, ayuda para el linfedema, osteoporosis, depresión, ansiedad, sobre todo como para los síntomas depresivos de los pacientes, ayuda significativamente, disminuye la ansiedad, aumenta la independencia física, aumenta la masa muscular o previene la pérdida de la masa muscular. Yo le explico a mis pacientes que van a hacer ejercicio y que hay dos maneras de ver el ejercicio, ¿no? Cuando alguien está a dieta, quiere perder peso, come poquito y hace mucho ejercicio para perder peso. En los pacientes que están perdiendo peso, el objetivo del ejercicio es mantener la masa muscular, porque el músculo pesa más que la grasa, más que el tejido adiposo. Entonces queremos mantener esa masa muscular para ayudarlo con síntomas, pero también al final para que no pierdan tanto peso, que es un poco no intuitivo porque es al revés de lo que siempre hacemos. Ayuda con el balance, previene la obesidad, mejora el sueño sin duda. Puede mejorar la tasa de sobrevida en algunos tipos de cáncer, específicamente hay una evidencia bastante fuerte en cáncer de colon y de mama. Puede prevenir el riesgo de cáncer colon, mama, útero y pulmón, pero ya hay más. Está estómago también y próstata, creo, me parece. Sí, que está, ya se unieron a la lista. Previene enfermedades crónicas y, como sin duda, yo siempre digo, las dos enfermedades que matan o que afectan más a la población son la cardiovascular y el cáncer.
Entonces, al hacer ejercicio, estamos beneficiando la parte cardiovascular y estamos haciendo un montón de prevención y disminución de síntomas para el cáncer. Entonces, no hay nada malo. Todo es bueno. Y sin duda mejora la calidad de vida. Como pueden ver, tengo unas que están en color anaranjado, color naranja. Estos son los que tienen mayor evidencia y muchas veces tienen mayor evidencia simplemente porque se han estudiado más, no necesariamente porque las otras tengan menos evidencia. Pero, por ejemplo, para fatiga es level one evidence. O sea, es la primera cosa que se recomienda para fatiga es physical activity and exercise. Medicamentos, por ejemplo, no tienen casi evidencia. O sea, se pueden recomendar, pero no tienen evidencia. Entonces, los beneficios, como habíamos mencionado, mantener una composición corporal saludable. Muchas veces en mis pacientes yo tiendo a fijarme un poquito más en composición corporal versus BMI o peso, porque es mejor que tengan más músculo. O sea, hay personas muy delgadas que tienen mucha grasa, mucho tejido adiposo, y personas muy grandes que tienen poco tejido adiposo y mucho músculo. Queremos también mirar un poquito más la composición muscular. Que tengan una imagen corporal saludable. Los pacientes pues, con cáncer que hicieron ejercicios, ellos mismos se describían que se sentían mejor y se veían mejor, les da mejor imagen corporal. Tiene muchos beneficios con la calidad de vida, como disminuir la fatiga y la ansiedad, y sin duda mejora la función física, la capacidad aeróbica, fortalecimiento y flexibilidad. Bueno, entonces... Bueno, y me he enfocado bastante en ejercicio porque el ejercicio es una parte absolutamente indispensable, es muy importante para los pacientes oncológicos. Se hizo un consensus round table, la mesa redonda, para revisar las guías Exercise Guidelines for Cancer Survivors, Consensus Statements from International Multidisciplinary Round Table, ¿no? Cogieron todos los expertos internacionales, los pusieron a mesa redonda y dijeron, bueno, vamos a revisar las guías de ejercicio en pacientes con cáncer. Cancer survivors, ¿no? Cualquier persona desde el momento del diagnóstico. ¿Y qué encontraron? Número uno, es safe, ¿no? Que antes, si uno le pregunta a los abuelitos o alguien que conoció hace muchos años, antes era el concepto de enfermedad, era acostarse, cuidarse, reposar, ¿no? If you were sick, you will assume your sick role. Then you go on your rest, we'll take care of you, don't do anything, don't get up. Ya, está completamente reevaluado. Todo lo contrario, entre más uno se mueva, mejor. Como yo le digo a mis pacientes, cuando uno menos lo quiere es cuando más lo necesita. Cuando uno menos quiere hacer ejercicio es cuando se deben parar, caminar un poquito, levantarse, ponerse de pie. Entonces, ya sabemos por todos los estudios que es seguro. Entonces, es seguro, número uno. Número dos, está indicado que eviten la inactividad, ¿no? Avoid inactivity. Y después, entonces, hay recomendaciones específicas de ejercicio aeróbico, strengthening exercise o ejercicio de resistencia y estiramiento. Entonces, sabemos que pueden mejorar algunos health outcomes o mejoría de alguno de los síntomas. Ejercicio aeróbico es el que aumenta la frecuencia cardíaca. Ejercicio de resistencia es cualquier resistencia, bien sea con pesas, bien sea con bandas elásticas o con el propio peso del cuerpo. Y esto sin duda, o sea, esta combinación de ejercicios mejora la ansiedad, depresión, fatiga, physical functioning and health related quality of life. Y hay unos que todavía están como que han hecho estudios y como que sí, pero como que no, pero vuelve y pega que hay pocos estudios, que es como la neuropatía y la parte cognitiva. Ahora, para el deterioro cognitivo en pacientes con pérdida de la memoria, el ejercicio es esencial. Entonces yo igual le digo a los pacientes, si pensamos un poco en estos pacientes que han tenido pérdida de memoria y lo abstraemos al mundo de la oncología, no creo que haya nada malo, o sea, al contrario, las áreas del cerebro que manejan la memoria van a tener mejor irrigación sanguínea con el ejercicio, generalmente ayuda con un montón de como tasks más específicos, o sea, el ejercicio no va a ser nada malo, si va a hacer algo, va a ser algo bueno, entonces es una buena recomendación. Entonces, esta me gusta mucho porque básicamente nos muestra también un poco como lo del ejercicio y la actividad física. Si vemos arriba, vemos a Ann, y Ann está todo el día sentada en el carro, y después se acuesta a dormir. Muy común en los pacientes americanos.
que sean sedentarios o ven televisión todo el día. Yo les pregunto muchas veces, ¿usted camina y van al baño o van a la cocina o van al mail? Y el mail, el correo está enfrente a la casa y van dos veces en la semana. Entonces, es muy subjetivo. O sea, si a mí me preguntan si yo caminé, si ese día yo no hice 10.000 pasos, yo podría decir, no, no caminé. Para otra persona, ir al correo dos veces a la semana significa que caminan mucho. Entonces, hay que explorar un poquito más lo que cada quien describe. Pero entonces, tenemos este ejemplo y vemos a Joe, que es el último, que es una persona que está activa durante el día, dice evitar la inactividad, estarse levantando, rest break, si no está en el computador, levantarse, dar una vuelta, volver o cambiar de posición, hacer ejercicio y estar activo. Básicamente, eso es lo que va a ayudar a disminuir el riesgo de cáncer. Y esta ya es una tabla bastante grande, pero yo les voy a contar un poco que tiene como las recomendaciones de ejercicio, ¿no? This is based on the American College of Sports Medicine. It's kind of like summarizes all the recommendations for exercising cancer. And this is telling us again that exercise prevents the 7 more common. Then now we'll get all of them. Bladder, breast, colon, endometrial, esophageal, kidney, and stomach cancer, 7. And improve the survival in breast, colon, and prostate cancer. Then it's really good. Y acá nos muestran varias columnas, una columna de ejercicio aeróbico. No, no tengo. Una, bueno, acá, de ejercicio aeróbico, ejercicio de resistencia, y nos muestran básicamente como las recomendaciones que se tienen en este momento. Normalmente la recomendación son 150 minutos, 150 minutes of moderate physical activity per week. Eso se traduce a básicamente por lo menos 30 minutos 5 veces a la semana de un ejercicio que nos haga perder un poquito la respiración, que uno se agite, que sude, que no pueda tener una conversación normal, sino solamente una frase a la vez. E incluye 2 a 3 veces a la semana ejercicios de resistencia. Estos ejercicios de resistencia incluyen los grupos musculares más grandes del cuerpo: pecho, hombro, espalda, abdomen, pierna y brazo. Más o menos se pide que sean 12 a 15 repeticiones, por lo menos 2 sets. Y pues obviamente también estiramientos a la semana. Hoy estaba revisando las guías y ahorita es más o menos 2 a 3 veces a la semana. Y pues lo mismo que les dije antes, ayuda con cancer-related fatigue, quality of life, physical function, anxiety, depression. With lymphedema, we have evidence for resistance. Esta es otra que es importante, porque en el pasado, las mujeres que estaban en riesgo de linfedema por su cáncer de seno aprendieron que no debían hacer nada, no cargar las bolsas del mercado, no levantar nada, no subir, no hacer nada. Sabemos que al contrario, es lo contrario. Entre más ejercicios de resistencia hagan, no van a hacer que desarrollen linfedema, al contrario. Y si llegaran a tener linfedema, beneficia y disminuye el linfedema. Es parte del tratamiento, hacer ejercicio. Entonces no las va a afectar para nada. Y también tenemos pues alguna evidencia para bone health y sleep. Bueno, estas son las recomendaciones en general para como prevenir el cáncer. O sea, con estas recomendaciones pues ya uno gana la mayor parte de prevención. Entonces, healthy weight, mantener un peso saludable. No es being underweight or overweight, it's having a healthy weight. ¿No? Las personas que son underweight o que tienen un peso muy bajo tampoco les va muy bien y no es nada saludable y no tienen dificultades también a veces con el tratamiento oncológico. Y es bueno tener un peso saludable. Listo. Be physically active. Entonces, ya eso hablamos un montón, más activo, moverse más. Ahora, limit consumption of sugar sweetened drinks. Eso es lo que más se toma acá, pero básicamente es disminuirla o evitarla en lo posible. No bebidas que contengan azúcar, no gaseosas, no sodas, evitarlas en lo más posible. El alcohol se recomienda limitar el consumo, ¿no? To limit the consumption of alcohol. Un momento acá, esto es para prevención del cáncer. Para los pacientes de cáncer, la recomendación es no alcohol y cambió hace como 2 o 3 años. Entonces, prevención del cáncer, limitar. Poquito alcohol, es un trago por mujer, 2 por hombre,
y para pacientes con cáncer, evitar el alcohol. No usar suplementos, no usar nada para prevenir el cáncer porque realmente no está recomendado. Entonces, no use of supplements for cancer prevention. Mejor comer bien y hacer ejercicio. Para las mamás, for mothers, breastfeeding your baby if you can, ayudar a disminuir el riesgo de cáncer de seno, y es súper, pues es bueno para el bebé. Limitar el consumo de fast foods, limit consumption of fast foods and processed foods, because usually they are really high on fats, starches, sugar, salt, everything else. Entonces, en general, intentar evitar las comidas procesadas en lo posible y comer una dieta que sea bien rica en granos, vegetales, frutas y granos, que son los beans. Esto ayuda a tener una dieta supremamente saludable. Entonces, estas son las cosas que ustedes mismos pueden hacer y que ustedes también pueden recomendar para sus pacientes. Es más, todas estas recomendaciones previenen cáncer, pero vuelve y juega, les van a ayudar a tener un corazón mucho más sano también y a ser más saludables en general. Bueno, entonces la conclusión, hay que hacer ejercicio, hay que promover la actividad física en pacientes con cáncer antes, durante o después del tratamiento. Y con esto llegamos al final de la charla. ¿Alguna pregunta? One that I actually had was for patients who are at the end phase of their recovery. So let's say they have been some time apart from their treatment, and they're now in remission. Would it be recommended that they, for just the timing of follow-up visits, would you space them out a little bit more afterwards, and just still recommend being seen just to make sure that the recurrence rates don't come back up? Is that something, or was there a time frame where the end of the relationship that the physiatrist would have with the patient come in? Just what that relationship would look like? Yeah, and that's a good question. Then yeah, you're right. At the beginning, the best time to see the patients is at the very beginning, whenever they get diagnosed. And I see them more often based on their treatment. Then if you're going to do, for example, 6 weeks of radiation, I say, well, I'll see you in 8 to 10 weeks. Then I give them time to finish. I prepare them for what is coming, and then I see them at the end. But whenever they're done with the treatment, some of the patients may still have a lot of impairments for a long time. Some of the patients may not. Then some of the patients, I may see them every 3 months, and every 6 months, and then once a year. And sometimes I just say, you know what? I know I'm here. If you need me, you can come anytime. And I just say, just see me as needed. They will continue to see their oncology, radiation oncologist, and surgeon, depending of which disease. In certain diseases, there's always kind of like the captain of the disease. That person will keep seeing the patient. But for me, some of them, they just go. And I'll give you an example. I had a patient that had immunotherapy, and he presented like with an Guillain-Barré kind of syndrome. Then he experienced this terrible weakness that started on his feet and went all the way up. Very functional gentleman, and he was towards the end of treatment. After that, he just couldn't walk. Then I saw him in the clinic, worked with him. Of course, he was in neurology. He got infusions, all the things that he needed. But we started working mostly on function. Then I was seeing him regularly, and then he went from the wheelchair to a rolling walker to a cane. And then the last time he came and he was walking, then I say, you know what? I see you in 6 months, 1 year. And sometimes I ask the patients, how comfortable do you feel? Because some patients want to have like a close follow-up, even though I may feel that they don't. Like I have an athlete and he wanted to see me like every month because he was very rigorous in what he did, his routine. He wanted me to tell him how many minutes, the weight. Then he needed more follow-up. But for most of the patients, after seeing them a couple of times, they just can kind of like be on their own or just have once a year follow-up. Because remember that also cancer has long-term side effects. Then I will tell them, hey, if this and this and this happen, come back. Doctora, so tengo una pregunta por usted. Primero, bueno, muchas gracias por la plática. Estuvo muy interesante, muy informativa. Mi pregunta es, en cuanto al paciente, ya después de darle toda su rutina, ¿también entrenamos al familiar o a la persona que lo cuida sobre todo su programa y qué hacer en caso de que se exacerbe algún síntoma, que presente náuseas y todo eso? ¿Y qué tan
¿Con qué frecuencia se reevalúa en sí el programa que se le da de ejercicio? Pues esas son buenas preguntas. Bueno, evaluar al cuidador y ayudarle al cuidador, claro, eso es una parte esencial de rehabilitación. Algunos pacientes no tienen cuidador, desafortunadamente. En la gran mayoría, si hay alguien de la familia, como que cáncer es una enfermedad bastante traumática. Entonces, hasta, por ejemplo, parejas que han estado separadas, el ex esposo o ex esposa generalmente vienen y se hacen cargo del paciente. Pero sí, parte de rehabilitación es entrenar a la familia para que sepan cómo ayudar. Porque, o sea, si el paciente se siente mal, está fatigado, no va a caminar. Necesita alguien que le diga, bueno, vamos, o vamos a manejar estos síntomas de esta manera, la otra, o si hay que ir a terapia, o hay que hacer esto. Entonces, eso es algo muy importante. Y durante el tratamiento depende el tipo de tratamiento, por eso es que es importante conocerlo. Ahora, yo no soy oncóloga, pero tengo entonces una muy buena relación con el grupo de oncología, y si tengo dudas, yo simplemente pregunto, ¿qué tan urgente es este tratamiento? ¿O cuánto tiempo va a durar? Y eso me ayuda a ver más o menos, y yo le puedo decir al paciente, bueno, lo veo en tanto tiempo y estas son las metas de acá ya. Por ejemplo, si están en un tratamiento de quimioterapia muy fuerte, entonces la meta va a ser simplemente hacer, bajamos el ejercicio a menos, a 75 minutos probablemente o a menos, 30 minutos 3 veces a la semana, pero lograr mantenerlo, lo modificamos, hacemos sesiones chiquitas, por ejemplo, y hablamos, digamos, de otros síntomas, pero para mantenerlo, y cuando ya vea que esa parte de tratamiento está pasando, lo vuelvo a ver, como dependiendo del tratamiento oncológico, y varía sobre todo dependiendo del paciente y pues de la enfermedad y el tratamiento. Muchas gracias. Un gusto. De verdad, tengo una pregunta también, doctora Gutiérrez. Sí. Bueno, primero que todo, muchas gracias por estar acá con nosotros. Yo estaba pensando sobre cáncer más avanzada. Por un ejemplo, si una mujer tiene cáncer de seno y también tiene metástasis en la columna, como sería stage 4, por ejemplo. En esa persona, ¿también se puede hacer ejercicio aeróbico, levantar pesa, como pesa? Porque, ¿cuáles serían las contraindicaciones? Esa es una buena pregunta. Entonces, yo doy una charla, por ejemplo, de contraindicaciones del ejercicio. Es más, doy una charla para las terapistas de yoga, donde hablo, por ejemplo, de posiciones que no se deben hacer y cosas así. Esa es una buena pregunta. Hay que estar seguro, por ejemplo, si tenemos metástasis en la espina dorsal o en la espalda, pues obviamente puede haber fractura, ¿no? Si no está comprimiendo la espina dorsal. Y puede ser en cualquier parte, puede ser en los brazos, en las piernas, en la cadera. Siempre existe el riesgo de fractura. Entonces, lo primero es hablar con quien esté evaluando, bien sea el ortopedista o spine surgeon o el neurocirujano, y estar seguros de que está estable, ¿no? Porque si por alguna razón pensamos que está tan frágil que de verdad no se puede, pues, por ejemplo, ahí yo no haría strengthening exercise. Pero si está estable, sí. Ahora, siempre hay una discusión donde yo hablo con los pacientes y les digo, tiene metástasis en los huesos. Hay un riesgo sí o sí de fractura, pero si uno empieza a no hacer ejercicio, estar sentado se debilita, tiene más riesgo de caídas, tiene más pérdida de la masa muscular y además no es bueno para la salud de los huesos. Entonces es como un balance, a veces hay que jugársela un poquito. Si hay compromiso neurológico, absolutamente no, hasta que no hable con quien sea el cirujano y estemos seguros de que se puede comprimir o hay que hacer un tratamiento, pero con, digamos, como con síntomas neurológicos agudos, no. O sea, eso es una llamada de una al neurocirujano o al ortopedista o al spine surgeon. Pero sí hay ciertas recomendaciones y ciertas precauciones. O sea, no todo el mundo puede hacer lo mismo. Esa persona, digamos que ella jugaba soccer, no contact sports, o sea, hay ciertas cosas que no, o sea, la actividad física en general sí, pero sí hay ciertas recomendaciones y ciertas restricciones. Dale, muchas gracias. De nada. ¿Alguien más? Bueno, yo creo que al final, pues es importante aprender de rehabilitación oncológica, pero creo que lo bonito es también hablar un poco del ejercicio, porque eso les sirve a ustedes para todo, para ustedes mismos, para la familia, para los pacientes. Para aprender un poquito más sobre actividad física y ejercicio, yo creo que siempre sirve y uno aprende todo el tiempo. Yo, revisando los slides otra vez y revisando todo, siempre sale información nueva. Lo bueno es que toda es buena, toda apoya el ejercicio.
All right. I thought I